No hay ni uno. ¿De qué? Postes eléctricos. No sé de dónde obtienen la energía, pero no es de la compañía eléctrica. ¿Estás bien? Da marcha atrás, da la vuelta. Rodea el autobús. Clark, rodéalo. ¿Qué estás haciendo? Dios, ya lo ves. ¿Quieres ser como ellos?
Bienvenidos a la ciudad, los dos. Espero que puedan quedarse un tiempo. Somos buenos vecinos y cuidamos de los nuestros. Yo soy el alcalde. Me llamo Elvis Presley. Huir no les habría servido de nada. La carretera no va a ninguna parte, solo al pantano de Unqua. Y allí no hay caminos, solo ensalada de bayas, arenas movedizas y otras cosas. ¿Y osos? ¿Y osos? Sí, y otras cosas. Si nos quedamos para el concierto... ¿El concierto? Sí, tiene que quedarse para verlo. Somos muy buenos. Ya lo comprobarán. Es una verdad irrefutable. Si nos quedamos para el concierto, ¿podremos irnos cuando acabe? Verá, señora, esto está muy apartado de todo. Atraer al público puede ser un trabajo muy lento. Aunque, una vez nos oyen, todo el mundo se queda. Esperábamos que ustedes se quedaran un tiempo. Asistan a unos cuantos conciertos. Y disfruten de nuestra hospitalidad. Que incluso pueden decidir quedarse aquí. Sissy Pryor. Mary Rivingham. Mi marido Clark. Hola. Es un placer conocerles. Su mano me lo hizo Frankie Lymon. Todo el mundo decía que era el hombre más bueno que existía cuando estaba vivo. Pero cuando vino aquí se volvió un malvado. Pero ya no me importa. Deseaba que pudieran escapar. Y lo volvería a hacer. Además, Crystal cuida de mí. Probando sonido. Micro uno. Comprobado. Ella les dará lo que necesiten. En este pueblo no hay que perder ningún dedo para colocarse. Mi esposa y yo no consumimos drogas. Ya lo harán. Luces en orden. Podemos empezar. Buenas noches, paraíso del rock and roll. Elijan sus asientos, señoras y señores. Agárrense al asiento porque el de esta noche será todo un concierto. ¿Cuánto tiempo dura? Mucho tiempo. Quiero decir, el concierto termina a medianoche. Es una ordenanza de la ciudad. Pero el tiempo aquí es diferente. Si los chicos están animados, puede durar un año o más. Bueno, tenemos empleos. Sí. El alcalde dijo que Mary trabajaría en el salón de belleza. Me gradué en lengua. Tengo un título de profesora. Y yo soy experto en informática. Pero a mí no me oyes quejarme, ¿verdad? Le dije al alcalde, señor, soy experto en informática. Y él me dijo, hijo,
No hay ordenadores en esta ciudad, aunque nos falta una máquina de venta automática de entradas. Bueno, creo que trabajaré en el mercado. Sí. A mi padre no le fue tan mal ese trabajo. ¿Cómo puedo hablarles? Esto es una pesadilla. Y ahora debo pasar no sé cuánto tiempo lavando cabezas. Es que no escuchan. Apuesto a que puede lavar y aclarar como las mejores. Es lo que me dijo. Oiga, no se burle de ellos. Aquí las burlas pueden crearle problemas. Oye, Clark, debemos irnos. Escucha, Clark, tenemos que irnos. Tenemos que irnos corriendo. Esta noche tenemos un gran concierto. Una galaxia de estrellas entre bastidores más grande que el cielo. ¿Quién es ese? Tenemos a Freddie Mercury, recién llegado de Londres. Jim Cross, mi buen amigo Johnny Ace. Un disjockey de otra época. Claro, ya lo recuerdo. Jim Morrison, llegado en vuelo directo desde París. Tranquilízate, Mary. Maxi Klein. No será tan malo. Kate Moon, de The Who. Brian Jones, de los Stones. La guapísima Florence Ballard, de las Supremes. Mary Wells. ¿Cuánto tiempo? ¡Y aún más! Ya he dicho que tenemos más estrellas que el firmamento. He perdido la noción del tiempo. Y que con ellas vamos a disfrutar al menos de la mejor música. Tal vez más. Cass Elliot, Janis Joplin, John Bonham. Él os quitará el plomo de nosotros los pies. George Harrison. Nos perdimos en el bosque. El ex-Beatle. Kurt Cobain. ¿Esto le pasa a la gente que se pierde? Steve Vai. ¡Los gigantes de la música! ¡Bien! ¡Paraíso del rock and roll! ¿Estáis preparados para rock and rollear? ¡Pues empecemos! ¡Porque el rock and roll nunca morirá! Eso es lo que temo.